Váyale banda. A continuación vamos a ver los precios, características y curiosidades de la moneda de 20 pesos del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar. Esta moneda entró en circulación el 12 de abril de 2021. En Mercado Libre podemos encontrar precios de venta de esta moneda que van desde los 200 millones de pesos, sí, escuchaste bien y no me equivoqué yo al leer la cifra, 200 millones de pesos, pasando por precios de 1 millón de pesos, 600 mil pesos, 170 mil pesos, hasta llegar al precio más real que se me hace más lógico de 80 pesos. Igualmente me di a la tarea de hablar a dos casas de compra de monedas profesionales, uno en Ciudad de México y uno en Veracruz. Y bueno, ahí al comentarles que les hablaba para pedir informes del precio de compra de una moneda, de las monedas de 20 pesos, pues bueno, me dijeron que ellos no están comprando monedas de 20 pesos por el momento, pero que no descartan que en algún punto pues puedan aumentar su valor. Entonces, pues bueno, eso es como un dato curioso y porque pues yo tenía esa duda si realmente es, o sea, en las casas de venta profesionales, ahora sí que ya algo más formal que Mercado Libre y otros sitios de internet, pues podían ofrecer alguna cantidad considerable por este tipo de monedas, pero pues bueno, por el momento me dijeron que no las están comprando. Esta moneda, dentro de sus características, podemos ver que abajo, en la parte plateada, abajo de donde dice Emiliano, podemos encontrar un microtexto que dice Tierra y Libertad. Igualmente aquí en esta partecita, que dentro de los folletos de sus características le llaman una imagen latente porque arroja la imagen, miren, ahí se puede advertir un poquito mejor, una pequeña silueta de la República Mexicana. Esta moneda es una de las monedas con una forma dodecagonal, es decir, que tiene 12 lados. No todas las monedas conmemorativas de 20 pesos tienen 12 lados, entonces, bueno, tiene una característica especial. La parte central de la moneda, esta parte plateada, se encuentra compuesta por una aleación de alpaca en los siguientes términos: 65% cobre, 10% níquel y 25% zinc. El anillo perimétrico de la moneda es una aleación de bronce con aluminio integrada por 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel. Esta moneda cuenta con un peso total de 12 gramos 67 centigramos. Igualmente encontré un artículo interesante del Universal Puebla en donde refiere que de esta moneda hay en circulación un total de 22.952.206 piezas que fueron producidas. Entonces, bueno, concluyendo con sus características, con el rango de precios en Mercado Libre y con la información de las casas de compra de monedas que se dedican en el día a día a comprar y vender este tipo de artículos de colección, pues podemos llegar a la conclusión de que si bien estas monedas en este momento tienen un alto nivel de especulación en la red, lo cierto es que por el momento, a nivel profesional, no se están comprando dentro de los márgenes que establecen o dentro de los rangos que se establecen en Mercado Libre. Así que, bueno,
Me interesaría saber si alguien ha podido vender esta moneda en más de 100 pesos o 200 pesos. Pueden dejarlo ahí en sus comentarios. Y pues nada, esperen el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo desde Bamba 99.